A un crack que está del otro lado del charco, siempre quise decir eso. Los uruguayos <laughs> siempre los, los presentamos de esa manera, ¿no? Cristian Cari, de la Triple Nelson, crack total, gracias, gracias por participar hoy del programa. ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, un placer para mí, lo decía fuera del aire, este, soy fan de, de ustedes, de su canal, de sus entrevistas, así que un honor gracias. para mí estar este, hoy compartiendo acá con ustedes un poco de charla y de, bueno, de cuentos, de música. Eso. El honor es nuestro, gracias. querido. Gracias. Exactamente. Yo quería empezar, si tenés ganas, por. Te he escuchado tocar muchas veces con tu banda, pero te he escuchado hace poco en vivo. Y veo un poco cuáles son tus influencias. Pero me gustaría que vos nos cuentes un poco cómo empezaste a tocar, tu formación, tus influencias, cuáles fueron los tipos que te hicieron empezar a tocar. De chico escuchaba casi todo lo que escuchaba mi hermano más grande, que escuchaba desde música brasileña, desde Caetano, desde Titás. Este... Escuchaba mucho rock argentino también, escuchaba algo de música de Uruguay y escuchaba mucha música en inglés. Le gustaban los doors, le gustaban... le gustaban y me gustaban también. Viste que pasa mucho eso de que el hermano que no es más chico escucha todo lo que escucha el hermano más grande en un momento, después te separás. Este, y bueno, escuchaba a Led Zeppelin, escuchaba este, a Clapton, eh, me gustaba mucho, eh, era era y soy fan este, de los Beatles, amo a claro. los Beatles, este, escuchaba también los Rolling, escuchaba un montón de música, lo que pasa que eh, cuando cumplí a eso de los 14 años, por ahí, empecé a tocar a, lo, a, tocar a los 12 el piano, vamos a ir, vamos a ir en, por partes, para que voy a sacar un ruidito que hay ahí, este, empecé a tocar a los 12 el, el piano, una abuela mía, yo, eh, vivo en, una, en un lugar donde estamos muy cerca todos, que como ustedes ya saben, este, y Pepo ahora ya lo conoces, sí. se llama Uruguay, este, Cuba. Sí. Este, y, 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 y nada, eh, estuvo muy cerquita. Entonces, bueno, íbamos siempre a lo de mis abuelos, todos mis primos también, a comer y a pasar los domingos, y a veces los sábados. Y yo era de los que estaba siempre corriendo, nunca estaba eh, con. No, no, no estaba con la música relacionada más allá de cantar como cualquier niño, este, pero sin, sin estar haciendo consciente. Y, y un día paré al lado del piano, mis abuelos tocaban el piano y tocaban muy bien el piano, todo de oído, viste. Y, y un día paré y escuché a mi abuelo tocando este, eh, la comparcita. Rom, dance y, dance. Y vos sabés que quedé como que venía corriendo, jugando con mi primo, cayéndome al piso, todo. Y me paré así, quedé mirándolo así y seguí. Y al tiempito le pedí a mi abuela, que también tocaba el piano, y le digo, abuela, enseñame algo en el piano. Y me enseñó la famosa para Elisa. Oh. Este, esa, que, esa canción tan bonita que ahora en Uruguay, no sé si pasa en Argentina, en Uruguay la llegamos a odiar porque <laughs> todos los que venden el gas pasan con esa música y todo desafinada, ¿viste? Una cosa que dice, ¡No! <laughs> este, entonces, del amor al odio con Este. Bueno, me enseñó a veces a la mano derecha y ahí noté como que tenía facilidad y la saqué medio rápido y le pedí la mano izquierda que ya es más difícil. Ese fue mi inicio, viste, en el piano. Después toqué en una banda al principio, a los 14 en, en, también con piano. A los 13 también tocaba con un amigo, tenía un dúo. Y, y a los 15 conocí a dos muchachos que me cambiaron la forma de ver la música que son Johnny Winter y Steve Ray Vaughan. Me los mostró un amigo, este, el Eddie, me dijo, mira, escuchá esto que estoy escuchando ahora, nuevo, no sé cuán nuevo. Escuchá yeah, esto que estoy yeah. escuchando ahora, que está buenísimo, no sé cuánto, nuevo para él y nuevo para mí. Yeah. Este, y entonces no entendía nada, porque yo tenía, tenía los solos de guitarra de Harrison, que eran cortitos, yeah. ¿no? hermosos, pero cortitos, y, y mucha letra y mucha, bueno, no, mucho canto. Y pongo a Johnny Winter y era todo guitarra y un poquito de canto. Yeah. Pongo a Bogan y era todo guitarra y un poquito de canto. Yeah. Entonces empecé, dije, yo quiero eso. <laughs> y arranqué a tocar eso en una banda de blues que se llamaba Punto Rojo, que la tuve antes de la Triple Nelson. Y pobres, pobres mis compañeros, pobres todos los que pasaron por esa banda porque... Solas infinitas. Dos solos de guitarra por tema de cuatro, tres, cuatro, cinco minutos. Insoportable. <laughs> o sea, me veo yo ahora y digo, no. Pero bueno, siempre hay un tiempo para aprender. Este. Así que por ahí fue... Mi inicio en, en, el, en la música, digamos. Para, tengo una consulta Exacto. que tiene mucho de envidia también. Tenés como el audio de estrato que, que está como en las enciclopedias. Ahora que se comprobó que hay vida extraterrestre, si baja a un chabón y pregunta, ¿cómo es el audio de un estrato? Es el tuyo, es impresionante. Obviamente entiendo que está en tus manos, no te voy a, a degradar a que me expliques <laughs> qué te compraste, pero es increíble, dame una guía, yo toda mi vida perseguí ese audio y no sé, ¿viste cuando dicen que el pasto de, del vecino siempre es más verde? No sé si es que porque sí. uno siempre escucha mejor al otro, pero contame un poco de ese audio de estrato. Yo lo vi en vivo hace 15 días, 10 días y llegué y dije, "¿Es qué audio de estrato?" y él se bajó como todo, no sé si cuál es la palabra exacta, pero atravesado con que era el primer día que usabas, era Kemper o Fractal, ya me olvidé. Kemper. Claro, no Kemper, y él estaba como dudando de todo, ¿viste? Que decís, sí, claro, sí, no, dale, Casi que enchufes, a lo que enchufes <laughs> iba a salir eso. No, no, claro. O sea, que fui a, fui a buscar bueno. la palabra de Q, ahí en ese toque, fui a buscar la palabra. O sea, estabas estrenando esta, esta cosa que tengo acá adelante. Qué bueno. La estaba estrenando, y, y claro, yo una cosa se escucha arriba y otra cosa se escucha abajo y me dijo una palabra Cube, que digo alguien que hace pedales grandes pedales que me diga no vas a tocar nunca más con pedales es increíble <risa> excelente <risa> así es que estaba que, perfecto ya, el audio sí. gracias Cube, por eso no lo dijo como empresario <laughs> evidentemente porque <laughs> caían sus veces y, y no sé mira a mí me gusta siempre me gustó la fender no de de de, de chiquito después logré tener mi gibson mucho más de grande pero de chico me gustaba la fender y tuve mi primer Fender a los 17 años, cuando trabajé en una farmacia, 7 meses, para juntar 700, creo que valía 700, 800 dólares, y después dejé de trabajar en esa farmacia, eh, para comprarme la guitarra y me la trajo un amigo de mi padre de Estados Unidos. Siempre cuento que cuando abrí, es esta Fender que sigo usando hasta el día de hoy, este, es una 40 aniversario, y cuando la abrí así casi me desmayo de la emoción, porque yo tocaba con guitarras muy malas, ¿viste? Y le abrí así el y como que me bajó así la presión. Me dice: Mi padre está bien, le digo, más sí. o menos. Este, me acompañó, viste, a amigo a buscarla. Y, y bueno, siempre me gustó la Fender y pude comprarme mi Fender, mi equipo Fender, mi Blues Deluxe. ¿ta? El amarillito ese que sí. ya sí. El día, al día de hoy lo tiene Lucas, mi hijo, y ya ha pasado por tanta cosa que no está amarillito, está negrito casi. <laughs> de, tanto, de tanto uso. Entonces usaba la Fender y el Fender este limpio. Siempre usé sonido limpio y con distorsiones de pedales. En un momento me quise pasar a la distorsión del equipo, por suerte eh, rápidamente sí, volví no, a lo que me gusta que es el sonido limpio, tener un buen clean con volumen alto, la válvula media fuerte ahí y y después, este, mira lo que te digo, Cube, la válvula. La válvula se fue. Este, no. Se está yendo la válvula, no puedo creer. Es una válvula psicológica. Ay, ay, ay. o sea que estoy haciendo una gran lucha conmigo mismo, debo decirlo. Pero bueno, la, el volumen en 5 de un Fender Blue Deluxe es fuertísimo, ¿viste? Por ejemplo. Entonces lo mangueás ahí. Y después pedales, este. Pepo, no sé, uso pedales, uso el famoso Tube screamer. Como me gustaba Boga, cuando era chiquito me logré comprar el tube screamer. Y después empecé, bueno, después empecé a, a incursionar en pedales y me considero un enfermo en toda esa parte porque <laughs> compré Bien. 8 millones de pedales, viste, toda plata que agarraba me compraba un pedal, mi señora me decía, basta, Para un poco. o me compraba una guitarra, <laughs> o me compraba un cable, <laughs> o bueno. Pero... Para mí el, sonido, el mejor sonido de Fender es la Fender con los micrófonos que trae la Fender sin cambiarle nada o cambiándole lo menos posible. Yo le, a la mía le puse las clavijas con traba nomás, las Trap Locks creo que se llaman, algo así, y, y el puente de grafite porque rompía mucha cuerda en el puente. Tenía mal el puente, pero yo en vez de arreglar el puente le cambié el puente. Yeah, me gusta. Y está, y, 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 y para mí ese es el sonido, ¿viste? Y, y se logra ahí. Tocando este, para mí, ¿no? El que me gusta a mí es limpio, no, claro. bien limpio, y con un tube screamer este, o un pedal similar. Por, perdón, para continuar hablando de tu enfermedad por el audio, el otro día me contaste una anécdota muy buena: que es que pusiste el simulador, el emulador, con un tube screamer tuyo que te gustas un montón, y e hiciste una comparación. Con, contanos eso que hiciste. Sí, porque empecé hace un mes y medio que tengo el Kemper este. Eh, yo ya había empezado a, a, a coquetear con lo digital y lo no análogo cuando me compré una cosa que tengo acá que se llama Mastermind PVC, este, que es un controlador MIDI que me controla todos los pedales. Entonces me armé todo yo, viste me soldé todos los cables, me armé todo, me armé la pedalera, este, eso ahí se ve un, un delay pero tiene, ahí tiene de todo esa pedalera que está ahí atrás. y y aprendí a, a poner los MIDI, los pedales por MIDI para mandarlos al programa. Cosa que para mí era imposible, lo logré, ¿viste? Lo hice todo ahí. Cuando me empecé a pasar al, al Kemper, lo que me pasó fue que notaba que había diferencias con mis sonidos análogos, ¿viste? Entre el Kemper. Un clásico, ¿no? uno dice, aparte de la persecuta de, de que no, no puede ser, es una digital, es una digital, es una digital. Este, eso que, que los que nos gusta lo, lo análogo y la válvula siempre lo tenemos como metido en la cabeza. Dije, bueno, está, voy a hacer una prueba. Pongo en un canal del Kemper el tube Screamer de verdad, el pedal, el verde, y lo tengo todo hecho mierda, pero está buenísimo. Este, y en otro pongo el tube Screamer del Kemper, y solo cliqueando uno y cliqueando otro empiezo a escuchar. ...y voy a tratar de copiar mi pedal análogo al digital... ...estuve horas... <laughs> ...horas, no solo con el Tube Skimmer, con varios pedales... ...y logré este, clonarlos, es una especie de clonado a oído... ...o sea, fui llevando, fui llevando y dije, bueno... ...si logro algo similar, va a tener que sonar bien... Este, ...y eso es lo que vos escuchaste, Cube... Este, ...cuando fuiste, ¿viste? Eh, cuando fui al show de... ...ahora, hace poquito, este, hace dos días o tres... Tenía todo ese miedo de extrañar, ¿viste? Todo, ¿no? Extrañar el, 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 el equipo que yo siempre tengo atrás. Yo uso dos equipos, toco en estéreo. Entonces uso dos equipos, por lo general uso dos equipos grandes o uno grande y un combo, ¿viste? Un cabezal. ¿Los Lionheart estabas usando? Los Lionheart, sí. Ah. Me resulta horrible decir estaba usando. <laughs> no. Estoy usando, pero sí. <laughs> este, aparte me costó un huevo este llegar a, a, a todo el sonido y a todo lo que. Lo que todo esto que me armé, que suena realmente, suena muy bien, ¿viste? Este, está buenísimo. O sea, lo, lo, usé, lo usé para tocar con la filarmónica. No esto que tengo acá, sino me había armado un ámbil enorme, Hermoso. con los pedales que salían con las... Creo que te mostré una vuelta, cube a vos. Sí. De sí, que salían sí. las, cositas. las cositas. Y lo llevé a Argentina eso para grabar el disco, el último disco de la triple. Y cuando volví dije esto es inmovible, o sea, me dice algo que es, mi señora le llama el sistema obsoleto, porque <laughs> claro. este, después, después me conseguí este otro que es chiquito, que es lo mismo, pero la tecnología avanzó y van las pedales. Sí. Y bueno nada, pero no, no extrañé, no extrañé y, y bueno, desde la clonación de los pedales es que vengo empezando a querer mucho más al al Kemper. No, y obviamente el paso al Kemper fue para no transportar esto o era una intriga ¿Qué? de audio? No era para no transportar, sino que era como una intriga de audio, sí. ah. Estaba tocando en el, en el Cosquín Rock acá en Uruguay y mi sonidista me dice, ¿viste con qué tocó Sky? Mm. Yo ya venía, viste, mirando videos de, de audios digitales, no me terminaba de convencer del todo, debo ser sincero. Y digo, ¿con qué? ¿Con Kemper? Le digo, no, si es que hay <laughs> el equipo, la válvula, el pedal. No, me dice, boludo, tocó con Kemper. Y no tenía una caja Marshall. Sí, pero eso era para escucharse él. El sonido para afuera era el Kemper. Y digo, pa. estás seguro, bueno. Y empieza a investigar, y bueno, <laughs> al, a los 15 días tenía el Kemper acá y empezaba como a, a ver qué hacía con esto, que era como. imposible de manejar para mí. Este, porque es realmente complejo el inicio en el Kemper. Después que le agarras la mano, como que después que, que, que entras en el mundo este de esta cuestión, empezás a entenderlo, está buenísimo. Por suerte tuve a Diego Olivera, que es este, mi profesor de Kemper. Profesor. O sea, subí, una, subí una cosa de Instagram que estaba, con, que estaba con esto y me dijo, tengo pila de información para pasarte. Excelente. Al medio Excelente. segundo le estaba escribiendo, claro. por favor. Sí. Pasámela toda. Sí, toda no pero... por... Y bueno, me, me, me saca de dudas todo el tiempo, incluso en vivo. Cuando toqué ahí con el Chapa, tuve un problema cuando llegué, que estaba haciendo un falso estéreo, no sé qué, y le pregunté y me salvó ahí. El niño, un crack. Qué bien. Y, y siguiendo por esta senda del audio, y justo mencionabas el show con la orquesta, ese mega show. Qué hiciste ahí fuiste con audio ya sé que no estaba el Kemper todavía pero quiero decir ¿vas con el audio tradicional o hiciste una adaptación de audio de volumen para no matarlos ¿O cómo fue eso? No con, eh, con, la, con la filarmónica es este habíamos tocado en 2012 ya habíamos hecho un espectáculo que lo volvimos sí. hicimos los 10 años ahora a principios de este año a final del año pasado los 10 años en el Antel Arena que es un lugar muy grande acá que hay en Uruguay muy lindo este, festejamos los 10 años de ese espectáculo, que había sido en 2011-2012. Ahí sacamos un DVD también, que lo pueden ver en Internet, 103, una gala de rock. Este, y, y para ese espectáculo del, del 2012 nos habíamos dado cuenta que si yo ponía a los dos equipos a sonar arriba del escenario, al lado de un violín, un, un contrabajo... O sea, no se hacía el espectáculo directamente, claro. era inviable. Que esos dos mundos pudieran convivir medio segundo, mira lo que te digo. ¿eh? Entonces, a Tato, que es el, el técnico de, de sonido de, de escenario y bueno, el, el stage manager le dicen acá, este, agarró y hizo unos cables de 20 metros y sacó los, los equipos 20 metros lejos del escenario. Entonces, Iniers, ¿no? yo tenía los cabezales que parecía que estaban ahí con unas cajas de mentira que no, no sonaban, digamos, ah, sonaban las de abajo. Y fue la única manera y todo, mamparas para Rafa en la batería, Paco lo mismo, el equipo a 20 metros, este, tuvimos que idear un montón de cosas para, para poder convivir en esos dos este, mundos. que claro, el, el, los instrumentos este, acústicos son, son, es muy difícil meterle un instrumento eléctrico claro. en siete de volumen. Lo, lo matás. O sea, entonces logramos convivir de esa manera. Este, y el último lo hice con el sistema este que, que te digo. Y había programado un, o sea, bancos, cinco bancos por tema. Entonces tenía la intro en el 1, tenía la parte A en el 2, tenía el estribillo en el 3, tenía el, el pre solo en el 4 y el solo en el 5 con L. Y medio que me había armado de ese esquema, pero para cada tema un banco nuevo y eso hizo que no tuviera que pensar y que no tuviera que pedalear yo siempre fui muy pedalero viste de pa claro. pa, pa 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 estar entonces cantando acordándome la letra acordándome claro. los acordes y pedaleando sí. es huevo entonces empecé a buscar formas de poder mejorar eso hasta que logré esto que es el el, el sistema de ese controlador MIDI y cuando terminé de armarlo que estaba funcionando de la mejor manera <laughs> sin ruido viste que llegara al sin ruidos en en, en pedales es como es, es imposible master, ¿no? al sin ruidos sí. y lo logré o sea llegué al Cis ruidos y dejé todo por el ¿Qué perra, o sea, <laughs> nadie entiende o sea ni nadie... mis amigos ni los músicos que me que no, no entienden qué estoy haciendo yo tampoco y, y hablando de estos cambios importantes en algún momento te escuché hablar también como de una incorporación que hizo un cambio importante fue cuando llegaste a la Les Paul negra sí ¿Qué onda eso? ¿Por qué elegiste, así como se te ve fanático de Strato, ¿por qué surgió esa necesidad? ¿Cómo fue eso? Y bueno, a mí, a mí me gusta mucho el rock. Este, y el rock tiene los dos mundos para mí, que son la Strato sí. y la Gibson. Hay muchos más, ¿no? Pero para mí, que me gusta el rock, el rock bien viejo, había como, viste, estaba en esa rivalidad entre Gibson, Fender, Fender-Gibson. Y a mí me gustaban los dos sonidos. Yo que sé, de chico me gustaba eh, Guns N' Roses. Y me gustaba mucho el sonido de Slash. Y Slash tocaba con una Gibson. Este, pero también me gustaba Eric Clapton, que tocaba con Fender. Y me gustaba Bowen, que tocaba con Fender. Y, y en el espectáculo ese que les estaba contando, de 103 con la Filarmónica, un alumno de guitarra mío me había prestado una Gibson Les Paul que era hermosamente hermosa. O sea, era como algo que nunca había tocado ni probado. Que era esa Les Paul que me la trajo una clase. Escuchen esto. Me la trajo una clase y le digo, ¿me la podés prestar unos días que me gustaría probar a ver cómo suena? Seis meses la tuve. <laughs> <Lo> dormiste? <laughs> Se la devolví el día que me dijo, mirá Cristian, perdón, pero sí, mi hijo duro. quiere tocar guitarra también. Y es tuya <laughs> la guitarra, mala. Este, y bueno, tuvimos una, una gira con, con la triple, con, que nos colamos ahí con la vela puerca en Estados Unidos. Y yo fui, no fui a tocar, debo decirlo, debo sinceramente, yo fui a buscar mi Gibson Les Paul. Claro. recorrí 12 casas de música buscando mi Gibson Les Paul, hasta que llegué, llegué a una que me, 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 me mostraban las nuevas, las de 2013, ¿viste? 2013, es la última que salió y, y eran livianitas, y yo decía, no, pero yo quiero una vintage. Y no tenemos vintage, bueno, en la última casa de música, cuando ya nos íbamos nos teníamos que ir, y dice, bueno, tengo una en aquel cuartito, voy al cuartito, y era el cuartito donde te querés quedar a vivir, viste, toda una vida, que oh, tenía sea. todas las guitarras colgadas, con una lucecita cada guitarra, y eran todas vintage, y todas, pero muy divinas, o sea, eran, todas las que veía me las quería llevar, viste, era como, esa me encanta, <laughs> esa me encanta, esa me encanta, hasta que llegué, me dice, ahí está la Gibson, y es esta, Mira, se la muestro, <laughs> Uy, tío, es esta tío, guitarra, tío. Es una Gibson Les Paul del 89. Es este mmm, impresionante esta guitarra para mí, ¿no? Después sí. le puse el Bixby, ¿viste? Ah, le puse ahí este. ahí sí se ve. Sí, sí, se lo puse sí. yo porque yo toco mucho con la palanca, con con este, con la Strato, entonces la extrañaba mucho. Y ya puse eso que algunos dicen que es un es un error. A mí me encanta, me encanta poder este, tener esa posibilidad con esta Gibson. Esta Gibson cuando lo fui a, a comprar, valía mucha más plata de la que tenía para pagarla. Entonces, había un guricito jovencito, así de la edad de mi hijo, este, que yo le, me dice: puedes probarla? Sí, trataste a probarla. Me dio el equipo que viste, que ya te dan el equipo que quieras, todo el tiempo que quieras, en un lugar cerrado, en ese cuartito hermoso. Me puse a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. A tocar, a tocar y, y decía: Nunca me había quedado tan cómodo una Gibson Paul. siempre me molestaba la mano. Pero esta tenía como la vuelta de la mano que me quedaba como re cómoda. Entonces voy y le digo, ¿cuánto vale? Bueno, no sé, no me acuerdo cuánto valía. Y le digo, mira, tengo tanto. No, 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 las guitarras vintage no se bajan de precio. Y volví a tocar y empecé a tocar solo de guitarra clásico, este De Queen. Desganzan Rose, de Led Zeppelin. Digo, este lo tengo que convencer de alguna manera. Claro. Voy a tocarle cosas a ver si conoce. Y por allá daba vuelta la cabeza, así así, pero nada, ¿viste? Era poca cosa. Le gustaba, pero no era. Digo, Tan, no lo voy a convencer. Fui hasta la computadora, tenía un amigo que hacía de traductor. Le digo, decirle que, que me deje poner un video. Entonces ya me miró como diciendo, ¿De ¿qué claro. le pasa a este muchacho? ¿Qué quiere poner un video? La... Bueno, poner el video. Y pongo 103, una gara de rock, la triperencia con la Filarmónica Montevideo el solo de Stranger to Heaven, que lo hacemos en, un, en una especie de mix con un tema de Eduardo Mateo, un, un cantautor uruguayo maravilloso, sí, este, bueno. y fui al solo de guitarra, y le puse el solo de guitarra de Escalera al Cielo, este, con la Gibson Les Paul de mi alumno, y me miraba, ¿sí? y miraba a la filarmónica, y miraba, y me miraba a ver si era yo, ¿viste? y le digo, sí, decía que soy yo, que esto sí, no yo, es un hombre. juego, que yo amo la guitarra, que lo que más quiero en el mundo es... Este, Seguir tocando la guitarra y poder tener mi Gibson Les Paul. Y me miró así como dijo: Bueno, estaba pobre loco. Este, fue a hablar con el encargado y volvió y me dijo: Bueno, te la bajamos. Y cuando me iba a dar la mano, le digo: Pero cambiame el estuche que es horrible. Y me dice: no. Voy diciendo basta. Flaco bueno, te el... Me la traje. Y Gibson Les Paul este, 89, que es un, un fierro infernal. Este, en Punta de Este ahí me decía el, el, el sonidista que ama el sonido de la Gibson esta ¿no? está bueno muy bueno ¿y el disco este último lo grabaron acá en Argentina? el disco lo grabamos allá en, en el estudio Woman del hijo de Palito Ortega ¡ah, ah excelente! ¿cómo suena el disco? Oh? <laughs> terrible vos sabés que sí, lo que pasa es que aparte de todo y aparte de que tenía el sistema que mi señora le llama obsoleto <laughs> le el sistema es obsoleto que sí. se sonaba todo, aparte había logrado ahí Tener poco ruido y manejar todo por MIDI. Este, tuvimos a Ale Vázquez, ¿viste? un productor ah, sí. de, de allá, que es una maravilla de persona y una maravilla de productor. Es algo este, que, que pocas veces este, he visto, ¿no? Que una persona pueda ser este, tan cra para tratar con la gente y tan cra para manejar el audio de una banda del estilo. Porque vi, vi que hizo muchas cosas, no solo sí. rock. Pero. Nos manejó. Hay una anécdota. No sé si ven acá atrás que tengo una batería electrónica. Sí. sí. Que el baterista de la Triple Enso la odia. <risa> <risa> okay. Pero yo la tuve que comprar para poder ensayar acá donde estoy, que es un lugar chico. Tengo vecinos y tengo familia, yeah. tengo hijos, tengo perros. Todo el mundo, si tocamos acá un disco de rock como ese, yeah. nos matan. O sea, nos claro. tienen una bomba atómica acá arriba de la casa y morimos todos. Entonces, compré la batería electrónica. La compré yo, tuve que hacer un gran esfuerzo ¡Pam! para esa batería. Este, entonces las maquetas se las mandábamos con la batería. Con esa. Okay. Ta, 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 no sé cuánto. Y bueno, alevás que nos hicimos toda la preproducción. Fuimos a grabar primer día en estudio Woman. Nosotros una, bueno, una gana de tocar, sí. pero zarpada, ¿no? Imagínate, queríamos darlo todo en el primer tema. Y lo dimos todo en ese primer tema. Oh. Y terminamos, abre el tolbac del estudio y dice: En vez de hablarme a mí o al ver a Paco, al bajista, me dice: Rafa, Rafa, qué lindo escucharte en una batería de verdad. Claro, ¿y? y fue y le di un abrazo y así arrancó el disco, ¿viste? O sea, estaba re podrido también de escuchar la batería electrónica. Yo también, pero bueno, es una herramienta de trabajo para después claro. ir a grabar, ¿no? De verdad. Este, Entonces, ¿el disco está grabado en medio en vivo en cuanto a cómo to que tocan ustedes? Nosotros grabamos todos los discos, tenemos eh, 12 discos y son todos en vivo. Sí. O sea, obviamente la voz se graba después eh, y algunos overdubs, ahí las guitarras acústicas, algunos los coros, este, todo, todo eso se graba después, pero en realidad el trío es en vivo. Este, sí, sí, Hace, tenemos 25 años tocando juntos. Entonces nos recontra, conocemos, ¿viste? es mirarnos así y ya sabemos que el otro va a ser para allá y el otro para allá. Este, y entonces nos resulta mucho más fácil grabar en vivo que ponernos a grabar, y, y más natural, que ponernos a grabar de a uno la batería, que la guitarra, que el bajo. Grabamos todo de una. Me, me pasó algo muy raro en este, en este disco con Ale Vázquez. Este, yo, yo soy el cantante de la triple, entonces... Canté todos los temas después de grabar todas las bases, canté todo, estaba bárbaro, todo buenísimo. Terminé las voces. Siete días grabando todo el disco, estuvimos, grabamos todas las voces, todo. Una de la madrugada, una y media de la madrugada de un lunes, de la siguiente semana de haber grabado, allá en Argentina, terminamos todo el disco, terminamos. Abrazos, Bye. besos, Uah, qué cosa! Y me dice Ale Vázquez, Cristian, vení. Y lo mira así y me dice te puedo pedir una más, y le digo no, estoy muerto, le digo no, una más, dice, vos te animás a grabar todo el disco entero, todos los temas, a cantarlos como si fuera un show en vivo, no, le digo, estás loco, cómo, estoy muerto, acabo de terminar, una y media de la mañana, por favor te pido, es algo que hago con algunos pocos cantantes, no sé cuántos, y canté los 12 temas. Terminé a las dos y media de la mañana. En vivo, o sea, sin cortes. Me mató. De eso que me hizo hacer a quedaron muchos de los temas de las voces que están en el disco son de ahí. Porque no tenía la presión de que ya estaba todo grabado. Entonces no tenía la presión. Me dijo, no importa si desafina no importa si le erras, no importa si le a la letra. Y... Bueno, es algo que me pasó que nunca me había pasado en una grabación y quería contar, contárselos. Qué groso. <laughs> Qué impresionante. buena experiencia. Para, ¿y el Kemper te mejoró a nivel retorno a los shows? ¿El Inier es más groso que un Inier normal, que un retorno de un sistema obsoleto? Todavía no lo probé con Inier. Ah, bien. ¿Y, no lo probé y con voy a probarlo. ¿Sabe dónde voy a probarlo? El sábado próximo. Anota En Argentina. Cubre. Ah, ¿vienen? Sí, vamos a tocar con los Pérez García, ¿ya? invitados de los Pérez García, oh, a Museum. Así que oh. bueno, ahí lo voy a probar al sistema ah. de auriculares. Tengo unos nervios, ¿viste? ¿Está todo bien, pero. Viene, viene, viene respondiendo muy bien. Este. Igual creo que me llevo tres pedales. Por las dudas. <laughs> no vaya a ser cosa que. ¿Tenés como una forma de tocar muy bluesera? Me imagino que hay parte de los solos armada, pero hay mucho que es zapada. ¿Los solos los llevas todos armados? ¿Los, los armás en el momento? ¿Hay espacio en, en una grabación? Mira, hago de las dos maneras. Las últimas grabaciones, eh, hago cuando estamos ensayando tiro solos y si hay alguno que me gusta, después lo, lo repito. ¿Ah? Este, los que son más melodía. Después, porque ahora no estamos tocando tanto blues, que a mí me gusta mucho el blues. Entonces, cuando tocamos blues es todo improvisado, no hay nada armado. No puedo tocar blues sin este armado me resulta imposible, imposible de verdad. Pero las canciones me gustan y las que son tienen mucha melodía, armo algunos solos y me gusta repetirlos, digamos, lo, algo sí. que me gustó repetirlo y buscarle la vuelta como a eso que me gustó. Este, pero hago de las dos maneras, básicamente. También a veces este Llevo algo armado y hago un solo improvisado y me gusta más y queda el solo improvisado. Obviamente, nosotros entrevistamos sobre todo violeros, pero tenés una forma de cantar muy particular. Eh, no sé, yo siempre, como que de este lado, pienso que es como una influencia de cantantes uruguayos que no conozco porque, porque no sé de dónde viene. ¿Sos, sos como, como cantante, te formaste, tenés in, muchas influencias o sos de los que empieza a cantar porque uno tenía que cantar? Empecé a cantar porque me gustaba cantar, pero también porque uno tenía que cantar. Eh, cantaba a dúo con un amigo, tenemos un dúo con Jorgito. Este, y y Jorgito fue el que me enseñó los tres primeros acordes de la guitarra. Cuento rápido, te este cuento. Yo tocaba el piano, el piano estaba en el living de mi casa, él venía con la acústica, hacíamos, tocábamos temas de los Beatles a dos voces, temas de su ah. Todos voces divinos, ¿eh? Y terminábamos de tocar y él salía a la calle con la guitarra y se ponía a tocar en la calle y yo lo miraba con el piano. Y quería sacar el piano, ¿viste? Sí, claro. de la forma. Y un día le dije, por favor, pasame a ver algo la guitarra. Me acuerdo que me dolían horribles los dedos, ¿viste? Para hacer el la, el re y el mi. Y ese fue el, el, el fin, ¿este? Como guitarrista para Jorgito, porque al poco tiempo yo pasé la guitarra y era al bajo. ¿Vale? Me sí. gustó, me enrosqué, o sea, me enamoré perdidamente de la guitarra, de tal forma que, este, o sea, amo la guitarra, no sé cómo explicarlo. Me gusta mucho, tengo, tengo este, sentimientos a la guitarra que es este, increíble. A veces me sorprendo porque me gusta mucho la guitarra y cuando toco eh, es como que viste, pasa a ser como parte de, de mi cuerpo. La guitarra me olvido y toco y paso por la guitarra, por sus cuerdas, la madera, me gusta todo eso. Este, y después de ese dudo seguí cantando y en Punto Rojo no había nadie que cantara, yo cantaba. En Punto Rojo hacíamos temas de Led Zeppelin al principio. Solo temas del de Salía fónico todos los ensayos. No había un ensayo que no decía, hola muchachos, buenísimo Ahí, el hola, ensayo. Qué, qué este, hasta que un día, bueno, yo iba al liceo, en el liceo cantaban los coros, me gustó siempre cantar en coros de liceos, y en, eh, en uno de los coros dijeron, necesitamos a cinco, eligieron a cinco personas del coro para ir a cantar una, un coro de ópera, Don Giovanni. Al Teatro Solís dirigido por García Vigil era algo como súper increíble y más para un jovencito ahí y, y ahí nos sentaron en un lugar y dijeron bueno vamos a aprender técnica vocal vamos a aprender impostación vamos a aprender respiración y yo decía esto es una cagada sí, qué es man. esto yo quiero gritar y quiero Bro, y vos sabés que eh, desde ese momento eh, cuando empecé a utilizar eso que me habían explicado eh, no me quedé nunca más afónico nunca más este, solo me quedaba fónico cuando hablaba sobre la música fuerte en los boliches, ¿viste? No cantando, claro. hablando, ¿viste? Como esforzaba para que el otro te escuche. Ay, bueno, ya, ya. Ahí me empezaba a molestar la garganta, pero cantando no me quedé nunca más a raíz de eso. Y bueno, después de, de, de cantar y cantar y cantar y cantar y cantar, fui como agarrando un estilo, digamos, de canto. Este, pero básicamente es de la misma manera que toco la guitarra. Eh, Saco para afuera, ¿viste? No sé, es una manera medio así. Hay gente que le gusta, otro que no, a mí es la que me sale. Que las chances de audio no tenemos para que toques. No te preocupes, yo lo pregunto para finalizar. Eh, tenemos. ¿Tenemos? ¿Cómo estás vos, Pepo, con esto del digital? Yo soy un delincuente, uso lo que haya. Vos tenés un buen audio también, Pepo, ¿eh? No, pero al lado de eso, escúchame, hoy puse unos temas, me dieron <laughs> ganas de vender todo y comprarme un horno de barro. Está loco, está loco. bueno, esta, esta es una guitarra que me, me escribió hace muy poquito. Esta la tengo, hace, es la guitarra que tengo más hace menos tiempo. Me escribió una persona, una persona por, por Instagram y me dijo, Cristian, no sé cuánto, me gustaría que me ayudes a, a, a vender una guitarra, me dice. La ciudad, bueno, ayudaste, la ayudaste. <laughs> Y aquí le dice, Está loco. O sea, estás loco. <laughs> eh, y, y bueno, me, me, El tipo me manda este, unas fotos. Y cuando me mandé las fotos, veo que era esta guitarra. Ah. Y esta guitarra es una 40 aniversario igual a la mía. 40 aniversario. Pero tiene. Eh, eh, oscuro esto que ustedes me salieron a decir el nombre que a mí nunca me sale. Palo sí, rojo. sí, la trastira de la otra es de Maple. Ahí va, esta, esta es Palo sí. Rosa. Me dio... Bueno, y tiene un sonido, viste, que me, me enamoró. Del... Entonces, pero antes de eso, cuando la vi, dije es igual a la mía y es la que siempre quise que era. La, la, la... Bogan usaba así Palo Rosa. Claro. Y, y le digo. Sacala de la venta y se la compré. <laughs> Solucionado. Si la compré, le cambié el pickup y no le cambié más nada. Es, es original esta guitarra, como está bueno. hermosa. ¿Se escucha ahí? Sí. perfecto, muy bonita. Ará. Bueno, esto está saliendo desde el Camper. No me sorprende ya. Muy bien. El chito es del Kemper sin equipo, no tiene equipo, no tiene nada. Este, tiene un reverb, que no me acuerdo si es muy largo o corto. Es corto. Y ahí tiene un tube screamer. ¿Tiene? Este, ese es el tube screamer este, clonado <laughs> <estado> de clonar. <laughs> Casi todas las guitarras que tengo se las compré a amigos, salvo la Fender y la Gibson. Todas las demás, que tengo varias más, este, me decían, bueno, en algún momento si la querés vender, le decía, decime a mí primero. Mi <laughs> <laughs> si se las compraba. Este, sí. y, y bueno, eso viene por el lado de, de, del amor por la guitarra que sé que ustedes lo tienen también, esa cosa que es inexplicable para muchas personas, sí. pero para los que nos gusta la, sí. la guitarra es algo indescriptible. Y, y en mi caso es así. Yo no, no, a veces cuando estoy mucho sin tocar, me empiezo a sentir mal y digo, ¿qué, ¿Qué me pasa? Claro. Estoy sin tocar, tengo que tocar. La este, siempre trato de tener una guitarra en todos los lugares donde voy, ahí. Bueno, querido, espectacular, la verdad. Felicitaciones Increíble. por todo. Un honor estar aquí, en el, que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y sigan haciendo esto que está buenísimo. Nos a los que nos gusta la guitarra y todo este mundo nos es muy divertido, muy entretenido, muy enriquecedor este los programas que hacen. Así que vamos arriba, a doble vamos arriba, Vamos arriba. Muchas gracias.